Ayer hablábamos que el mundo efectivamente se va a acabar y eso no tiene ninguna duda. El mundo se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos claro es que el Señor nos ha dejado unas señales muy claras y anoche vimos 14 señales. Pero hoy quiero decirte que más allá de esas señales, de las guerras, de las violencias, de las inundaciones, de los terremotos, de la corrupción, de la falta de ética y de todo lo que está ocurriendo en el mundo, usted y yo tenemos que hacer una sola cosa. Y lo que tenemos que hacer es darle el corazoncito a Jesús. No hay otro lugar al que ir. No hay otro lugar. ¿Saben? Cuando yo estaba muy pequeño, yo crecí en un hogar muy humilde, un hogar muy pobre. Habían carencias de todo, una casa muy humilde. Y recuerdo que mi padre, que ya murió, y mi madre también, que ya murió, mi madre trabajaba en restaurantes. Todos los días trabajaba en restaurantes. Se levantaba a las 3 de la mañana para ir a un restaurante a preparar comida para mucha gente. Y luego en la noche tenía que devolverse a la casa y llevaba una tacita de comida, así pequeñita. Y nosotros, fuimos 6 hermanos, pero los dos mayores ya se habían ido de casa, así que los 4 que quedábamos, esperábamos que mamá llegara por la noche con ese poquito de comida, una tacita así pequeñita. Ahí llevaba arrocito, frijolitos, llevaba a veces lentejas, plátano, yuca, no sé. Y nosotros esperábamos que ella llegara para comer de ahí. Esa era la comida de nosotros del día. A veces no desayunábamos, no almorzábamos. Solo comíamos lo que mamá llevaba por la noche. Pero ese no era el dolor de cabeza. El dolor de cabeza era que papá, aparte de que éramos muy pobres, mi papá se tomaba la plata. Mi papá trabajaba duro, pero llegaba la quincena o los fines de semana y se iba y se malgastaba el dinero. Se lo bebía en guaro, en ron, en aguardiente, en cerveza, jugando. Mi padre fue un jugador, le gustaba el dominó, el parqués, los naipes. Seguro si en el pueblo hubiese habido un casino, papá estaba ahí. Para que ustedes se hagan la historia de cuán bebedor fue papá a nosotros en Arauca, iba a decir, en mi tierra, en Colombia, el Estado nos donó 40 hectáreas de selva virgen, 40 hectáreas, eso es mucha tierra. Se la donaron a papá para que trabajara, sembrara, hiciera todo. Pero papá fue un hombre muy bebedor y un día, en un juego de dominó, perdió las 40 hectáreas que le había dado el Estado. 40 hectáreas de tierra las perdió en un juego de dominó. Así que papá era un dolor de cabeza para mamá por eso, pero también porque papá llegaba por las noches borracho. Borracho, mire, le tengo que decirles algo. Si alguien vino aquí esta noche y le gusta el licor, eso no trae nada bueno. Nada bueno deja el licor. Papá llegaba en la madrugada y le pegaba a mi mamá. Mi mamá era extremadamente flaca, muy delgada. Si mi mamá estaba despierta esperándolo a las 3 de la mañana, mi papá le daba con la mano abierta, con la mano cerrada, le pegaba a la vieja, la arrastraba por la casa, hacía con ella lo que él se le daba la gana. Y si mamá de pronto se quedaba dormida y no lo esperaba despierta, papá venía y le daba también duro, la golpeaba, la masacraba. Y recuerdo que yo estaba a eso de mis 17 años y los amigos del colegio, porque yo era cristiano, era un joven adventista, y los jóvenes del colegio, los amigos, me decían: Fori, disfruta la vida, me decían. Disfruta la vida, hombre. Cuando estés más viejo, te metes a una iglesia. Pero por ahora, disfruta la vida. Vamos a gozar, vamos a pasarla bien. Porque te vas a envejecer y no vas a disfrutar la vida. Y cuando estés viejo, vas a decir: hubiera disfrutado la vida. Es más, me decían frases interesantes. Me decían: Fori, cuando estés viejo, uno no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no hizo, me decían. Y eso calaba en mi mente. Yo decía: tienen como razón, tengo que disfrutar la vida. Y saben, mamá nunca fue cristiana. Tengo que decirles con dolor en el corazón, mi madre nunca fue cristiana, por lo menos no públicamente, no fue cristiana. Mamá murió, una enfermedad muy extraña. Y yo no sé si en sus últimos momentos mamá le abrió el corazón a Dios, no lo sé. Espero tener esa sorpresa en el cielo. Espero llegar al cielo y encontrarme a mi vieja ya, que diga: hijo, en los últimos minutos de mi vida yo le abrí el corazón a Dios y Él me perdonó y aquí estoy. Yo anhelo ese momento. La misericordia de Dios es grande. Mamá no era cristiana, mamá nunca oraba, mamá nunca se arrodillaba. Pero un día yo empecé a alejarme de los caminos del Señor, a los 17 años, 16 años. No hacía cosas, entre comillas, muy malas, no eran muy malas. Me iba al bar con los amigos, pero no tomaba licor porque sentía el temor de Jehová. Me iba allí al billar donde estaban jugando y yo simplemente me quedaba viéndolos, pero yo no jugaba. Me volaba para las playas, había unos ríos espectaculares y entonces a mí me invitaban allá, pero en esos ríos iban con muchachas a tener sexo desordenado, a tomar licor, y yo iba con ellos y aunque no participaba, ahí me estaba untando de esa miel. Y un día, después de una fiesta con los amigos viendo unas películas, que a propósito no eran muy agradables las películas, llegué a casa a eso de las 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. Era un pueblo pequeño,
Y yo dije, voy a entrar despacio para que mamá no se dé cuenta. Y resulta que la noticia o mi sorpresa fue que encontré a mi mamá orando en el piecero de su cama. Que el piso era de tierra, no era un piso como estos bonitos que hay, era un piso de tierra. Y mamá estaba ahí orando, arrodillada, sus palabras no se alcanzaban a oír, pero ya movía la boca. Y yo llegué y ese cuadro me cambió la vida. Ese cuadro me dijo, no puedes seguir así. Porque papá era un dolor de cabeza para mi vieja. Le pegaba, no nos daba los zapatos, no nos daba la ropa. Papá era un mal hombre. Oh, murió en los brazos de Cristo. Le dio la vida al Señor, lo bautizamos y militó 20 años en el camino del Señor. Lo enterramos el año pasado fruto de esta pandemia de COVID. Murió en buena vida de 93 años el viejo. Pero no fue tan bueno en su juventud. Y yo llegué y vi ese cuadro y dije, wow, no puede ser que, aparte de que papá le da una mala vida a mi mamá, ahora yo también le esté dando un dolor de cabeza a mi mamá. No puede ser que yo sea así tan malo. Y no le voy a decir que ese día cambié, pero me puse a meditar, a reflexionar. Y después de un día, leyendo la Biblia, encontré el texto que a mi juicio es el texto más lindo de la Biblia. El texto más maravilloso que tiene la Biblia, lo encontré un día y este texto me hizo cambiar mi camino. Espero que te haga cambiar el tuyo. Vayan al libro de Juan, Juan capítulo 14, léanlo. Ese texto a mí me enseñó y ese texto hoy le da título al mensaje de hoy. Le da título al mensaje que vamos a compartir. Juan capítulo 14, el versículo 6, tiene una declaración maravillosa. ¿Lo quieren leer conmigo? Dice de la siguiente manera, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? ¿Yo soy qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ah, qué lindo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Los amigos míos, ¿sabe lo que me decían mis amigos? Me decían, Fori, disfruta la vida, porque vida no hay sino una, me decían. Disfruta la vida. Pero después de darme cuenta, este texto me enseñó que la vida no era lo que ellos pensaban que era vida. Para ellos la vida era el sexo, para ellos la vida era el licor, para ellos la vida era la parranda, para ellos la vida era el billar, para ellos la vida era las mujeres, para ellos la vida era desobedecer a sus padres a los 16 o 17 años. Pero la Biblia me enseñó que la vida tiene un nombre y que el nombre de la vida es Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y ¿qué más? La vida se llama Jesucristo. Si usted quiere disfrutarse la vida, disfrútese a Jesucristo, camine con Jesucristo, ábrale el corazón a Jesucristo, no tenga pena de lo que la gente le pueda decir, no tenga vergüenza de lo que la gente le pueda decir, porque el mayor problema que tiene hoy el mundo para darle el corazón a Jesús se llama gente, es la gente la que no te deja ir a Jesús, te da pena que te vean con una Biblia debajo del brazo. Te da pena que los amigos con los que tú vas a la parranda te digan ahora se volvió evangélico. Te da pena que las mujeres, las amigas, te vean que ahora ya no ves la novela, ahora ya no hacen lo que hacías, ahora ya no eres chismosa, ahora le diste la vida a Jesús. La gente siempre te va a criticar, la gente siempre te va a señalar. Pero sabes, hay poder en el nombre de Jesús y Él puede transformar tu corazón. El título de hoy es, por donde Jesús pasa, algo pasa. ¿Cómo es el título? Dígalo. Yo voy a decir por donde Jesús pasa y ustedes dicen algo pasa. A ver cómo nos suena y nos escuchan en redes sociales. Vamos a ver. Por donde Jesús pasa, algo pasa. Ok, ahora yo digo algo pasa y tú dices por donde Jesús pasa. Ok, a ver, algo pasa. Por donde Jesús pasa. Y por donde Jesús pasa, algo pasa. ¿Usted lo cree o no lo cree? Seguro usted me puede decir, hermano Fori, usted no tiene ni idea, hombre. Usted no sabe porque usted no conoce mi vida. Usted puede hablar muy bonito, pero usted no conoce mi vida. Usted ni siquiera sabe lo que yo vivo. Usted ni siquiera sabe los avatares de mi vida. Usted no sabe mis problemas, mis dificultades. Hermano Fori, llevo 3 años orando por mi esposo. Llevo 2 años orando por mi hijo. Llevo 5 años con esta enfermedad. Llevo tiempo pidiendo a Dios un milagro. Oro por esto, oro por mis hijos. Llevo tiempo esperando un buen trabajo y nada. Llevo años viviendo en pobreza y nada que salgo de la bendita pobreza. ¿Me va a decir usted que hay esperanza? ¿Saben? La Biblia es maravillosa porque la Biblia nos enseña que aunque la gente aparentemente viva sin esperanza, hay una esperanza gloriosa en Dios. Y esta noche usted se va a ir de aquí sin una excusa. Si usted no abre el corazón a Jesús es porque usted es un necio o porque usted es una necia. Pero que Jesús le habla, le va a hablar muy claro esta noche. Y es más, voy a advertirle, al final yo voy a hacer un llamado especial. Al final hoy yo voy a orar por sanidad, por aquellos que dicen necesito sanidad física. Tal vez alguien está pasando un momento de enfermedad o tiene alguien enfermo en su casa. Tal vez alguien dice, ¿sabe? Yo no estoy enfermo físicamente,
No tengo un ser querido enfermo, pero estoy enfermo espiritualmente. Necesito sanidad espiritual. Me cuesta leer la Biblia, me cuesta levantarme, me cuesta orar, me cuesta cantar. Hay alguien que puede decir, yo no estoy enfermo espiritualmente, pero estoy enfermo emocionalmente. Estoy viviendo en depresión, estoy viviendo en angustia, estoy viviendo en ansiedad. Me cuesta dormir, me acuesto bien, pero por la noche me levanto, en la madrugada me despierto, 2, 3 de la mañana, y me cuesta conciliar el sueño. Otros tal vez dicen, yo duermo tranquilo, pero me cuesta dormirme. Doy vueltas en la cama para dormirme, y no necesariamente por el calor, sino por las preocupaciones, por lo que tienes en la mente, por lo que vas a pensar mañana. ¿Cómo hago para comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué le doy de comida a mis hijos mañana? ¿Qué me van a decir en ese dictamen médico? ¿Qué me dirá el especialista? ¿Cómo me saldrán esos exámenes? No duermes, pero esta noche Jesús te va a dar paz en el corazón. Vamos a ver, vamos al libro de Lucas. Abran el libro de Lucas. Abran el libro de Lucas, que es un libro maravilloso. Lucas capítulo 8, y vamos a ubicarnos en el versículo 43. Lucas capítulo 8, versículo número 43. Esta noche vamos a estudiar, yo quería estudiar solo una historia, pero dije, no, una sola no me sirve, así que vamos a estudiarlas todas. Lucas capítulo 8, versículo 43. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén como señal. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Ubíquense, tengan la Biblia en las piernas, ahí en las manos, y no pierdan detalle, porque vamos a estudiar esta historia toditos, como una sola iglesia. ¿Están listos? Vamos a esperar que me le ubique en la Biblia. Perfecto. Lucas capítulo 8, versículo 43. Verifique que sí está en Lucas, porque puede estar en Mateo, o puede estar en Marcos, o puede estar en Juan. Algunos despistados están en Apocalipsis. No, es Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 43. Vamos a leerlo. ¿Listo? Y ustedes me van siguiendo la historia y váyanse imaginando lo que sucede. Dice de la siguiente manera: pero una mujer que padecía de qué, dígalo duro, ¿de qué padecía? Flujo de sangre. ¿Desde cuánto tiempo? Ah, usted se está quejando porque lleva 2 años pidiendo al Señor y aparentemente no tiene respuesta. Usted se está quejando porque lleva 5 años y dice, yo no veo cambios en mi vida, nada bueno sucede. Esta mujer, ¿cuántos años llevaba con un flujo de sangre? ¿Cuánto? 12 años. Ahora le pregunto, ¿usted sabe lo que es 12 años perdiendo sangre todos los días? Esa mujer no tenía vida, esa mujer había perdido la esperanza, esa mujer había perdido la paz. Yo no sé si aquí habrá algún profesional de la salud, pero le voy a dar un datito extra, así bien, bien interesante, bien chévere, decimos en Colombia, chévere. Cuando usted pierde sangre, usted pierde hierro. Lo que uno pierde cuando pierde sangre es hierro. Y si tú pierdes hierro, ¿sabe lo que te va a dar? Mareos, te vas a marear, te desmayas, ves así como maripositas, como moscas, como cucuyos, como lucecitas, porque perdiste el hierro. ¿Alguien le ha pasado que pronto está sentadito y dice, me mareé, como que vi así? Te falta hierro en la vida. Aparte de orador y predicador, también doy consejos de salud. ¿Ah? Interesante, ¿cierto? Estaba perdiendo hierro esa mujer. Sigue diciendo la Biblia. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuántos años tenía el problema? 12 años. ¿Y había gastado qué? En médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Por nadie había podido ser curada. Dice el versículo número 44. Ese es el versículo de la esperanza. Ese es el versículo de la redención. Ese es el versículo del cambio. Versículo 44 dice: se le acercó por detrás. ¿A quién se le acercó por detrás? ¿A quién? A Jesús. Dígalo duro. ¿A quién? A Jesús. Iglesia, es que por donde Jesús pasa, algo pasa. Y Jesús estaba pasando por ahí y algo pasó en la vida de esta mujer. Y Jesús está pasando hoy por aquí y algo va a pasar en tu vida también, si abres el corazón a Jesús y si estás dispuesto a tocar su manto, que esta noche vamos a ver cómo tocamos el manto del Señor. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. El borde del manto lo tocó. Dice mi Biblia, yo no sé cómo dice la suya, pero la mía dice que 18 años después la mujer pudo estar saludable. ¿Amén? No, ¿cómo que amén? ¿Cómo puede ser que tienen la Biblia en la mano y me dicen que amén? Voy a volver a leer. No están concentrados. Versículo 44. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Dice la Biblia. Y a la siguiente semana se le paró el flujo de sangre. ¿Amén? ¿Cómo que amén? Voy a volver a leer. Versículo 44. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde del manto.
Y dice la Biblia que al siguiente diciembre se le paró la enfermedad. Amén. Ah, okay. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Al qué? Escúcheme muy bien esta noche con alegría. Jesús no necesita tiempo para cambiar su vida. Amén. Jesús no necesita tiempo para cambiar su vida. Jesús no necesita tiempo para sanar su enfermedad. Lo que a usted le duele, Jesús no necesita tiempo para curarlo. La Biblia dice que esa mujer tocó solo el borde del manto y al instante quedó curada. Al instante se paró el flujo de sangre. Jesús no necesita tiempo para cambiar su depresión en alegría. Jesús no necesita tiempo para transformar su tristeza en gozo. Jesús no necesita tiempo para reparar su matrimonio. Gente que dice, es que Jesús no ha hecho un milagro. Llevo años pidiendo por mi matrimonio y nada. Jesús no necesita tiempo para reparar su matrimonio. Es que Jesús no me cambia los hijos, son groseros, indisciplinados. Jesús no necesita tiempo para cambiar el carácter de sus hijos. Hay gente que aquí me puede decir, yo llevo años luchando con un mal carácter. A mí no me pueden hablar porque soy fósforo y me tiran gasolina. Alguien aquí puede decir, sabe, llevo años luchando con mi mal genio. Llevo años luchando con un hábito oculto. Tal vez alguien aquí está luchando con un hábito oculto, un pecado oculto. Dice, esta es mi debilidad y lo que más es triste en mi vida es que me tengo que esconder para cometer ese pecado. Escúcheme, cuanto más usted se tenga que esconder para hacer algo, más graves serán las consecuencias. Pregúntese, ¿cuánto se esconde usted para hacer algo malo? Y si te escondes mucho, si tienes que cerrar la puerta, si tienes que bajar las cortinas, si tienes que mirar que nadie te esté viendo, déjame decirte que las consecuencias de lo que vas a hacer son nefastas. Si te estás escondiendo, vas a disfrutar, eso te lo garantizo, lo vas a disfrutar. Porque el pecado no es amargo, el pecado es dulce. Satanás nunca te va a presentar el pecado feo. Todo pecado es dulce. Pero cuanto más dulce sea tu pecado, más amargo va a ser el arrepentimiento. Así que tenga cuidado. Llevo años luchando con esto y nada. Usted se está quejando porque lleva 2 años. ¿Esta mujer llevaba cuántos años? 12 años. Ahora voy a contarle un poquito del problema que tenía esta mujer para que usted comprenda mejor. Porque a veces nosotros somos intransigentes, somos egoístas, lo queremos todo para nosotros y olvidamos que hay gente que sí sufre realmente. Usted se queja hoy porque no tiene zapatos hasta que ve a alguien que no tiene pies y usted dice, qué desagradecido soy. Todas las mujeres judías anhelaban ser la madre del Mesías. Todas las mujeres judías vírgenes anhelaban ser la madre del Mesías, porque eso lo había profetizado Isaías. Isaías había dicho que Jesús había de nacer de una mujer virgen. Así que todas las mujeres judías decían, yo quiero ser la madre del Mesías, y todas lo esperaban. Esta mujer había perdido esa esperanza. Con ese flujo de sangre no quedaría embarazada, con ese flujo de sangre no podría concebir. Ahora, lo que relata la historia es que esta mujer, por tener esa enfermedad, posiblemente su esposo la había dejado, su esposo la había rechazado. De pronto aquí ha venido una dama esta noche que dice, sí, ese es mi caso. Seguro mi esposo no me dejó por un flujo de sangre, pero mi esposo me dejó porque después de tener los hijos ya no soy tan atractiva, porque después de tener los hijos ya no soy tan bonita. De pronto mi esposo me dejó porque no tengo el cuerpo esbelto que tiene la niña de 18, de 20, 25 o la que es más joven, y se fue. De pronto mi esposo me dejó porque yo quiero ser una mujer cristiana y él quería seguir en el mundo. De pronto te está pasando algo parecido a la mujer del flujo de sangre esta noche. Aparte de haber perdido la esperanza de ser la madre del Mesías, aparte de haber perdido a su esposo, esta mujer lo había gastado absolutamente todo. Así dice la Biblia, que había ido a un médico, esa mujer había ido a la capital, había ido a Guate, esa mujer había ido a Rebu, esa mujer había ido a Costa Rica, había ido a Estados Unidos, tenía la visa, iba, la miraban los mejores especialistas, las mejores máquinas. Todo el mundo le decía, no hay oportunidad, no hay salida para tu problema, así vas a morir. Había perdido su esperanza. Esa mujer había gastado todo su dinero. Aparte de haber gastado su dinero, esa mujer era excluida socialmente. Escúchenme, en el tiempo de Jesús, cuando una mujer tenía el periodo, cuando una mujer tenía la regla, la menstruación, esa mujer era completamente excluida.
No podía entrar al templo, tenía que quedarse en un lugar especial, atrás, excluida. Y eso, el periodo dura solo unos días. A una mujer le llega por 2 días, por 3, a otras por 5. Hay personas que tienen un problema un poco más grave, le dura 6, 7 días. Pero se va. Pero esta mujer, todos los días de su vida, tenía flujo. O sea, esa mujer no podía ni siquiera entrar al templo a adorar con tranquilidad. No podía venir y decir: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti, hazme un milagro. No podía venir a adorar. La habían excluido sus hijos, seguro. Los amigos la habían excluido socialmente. Esa mujer no podía conseguir un buen empleo. ¿Quién la empleaba si tenía un problema? Mantenía con debilidad. A los empresarios no les gusta emplear a la gente enferma, a la gente que tiene una discapacidad o algo, porque cada ratito tienen que estar pidiendo permisos para ir al médico, una cita médica. El empresario dice: no, no te necesito, ve que te llamen a otra parte, pero aquí no. No tenía oportunidad de empleo, no tenía una vida social, no tenía dinero, estaba débil, estaba sola. Si esta noche de pronto hay alguien que ha venido solo también, que se siente así, o de pronto muy acompañado pero solo, porque hay gente que vive así, déjeme decirle que la única esperanza que usted tiene para sentirse bien, acompañado, en paz y en tranquilidad, se llama Jesucristo de Nazaret. Toque el borde del manto. Ahora escúchenme bien, el milagro no estaba en tocar el manto. El manto no tenía algo especial. La ropa que Jesús usaba era ropa común y corriente. María, cuando él creció, le cortaba retales de ropa y le hacía la ropa. Jesús fue muy pobre cuando niño. Solo tuvo una madre ordenada, una madre organizada que lo supo criar. Jesús no usaba ropa ostentosa ni nada por el estilo, era ropa humilde. El manto no tenía algo en especial. Lo que hizo el milagro en ella fue algo que se llama fe. La fe. Creer, gloria a Dios, amén por eso. Amén. Creer que es Jesús el que puede hacerlo. Saben que a veces hay gente que le dice a uno, a mí me escriben personas, cientos de personas de todas las partes del mundo, y me dicen: hermano Fori, ore por mí, porque la gente cree, mi hermano, que porque uno predica, que porque uno ora, que porque uno habla, la gente cree que Dios lo escucha más a uno que a usted, y eso es mentira. Porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos, sea usted o sea yo o cualquiera, el niño, el anciano, la Biblia dice que Dios inclina su oído. Él se agacha, presta atención y dice: mi hijo me está hablando, le presto atención. Y luego va al padre y le dice: padre, respóndeme esto por favor, porque es para mí. Y luego te lo da a ti. Así funciona. Me quiero gente en muchos lugares y a veces oro por la gente. Cuando termino campañas muy grandes, mucha gente, 1,000, 2,000, 3,000 personas, se acerca la gente y me dice: hermano, ¿puedes hacer una oración por mí? Le digo: vamos a orar, listo, oremos. Y nos acercamos a un lugar, lo abrazo y oro. Y le digo al Señor, bueno, le digo a la persona, le digo: ya oramos. Ahora esperemos que Dios haga el milagro. Y hay gente que dice: ah, yo sabía que no iba a pasar nada. Si tú oras con esa actitud, ya no va a pasar nada. Si vas con esa actitud, mejor no vayas a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien me preguntaba: ¿podemos desagradar a Dios? Claro que sí. Cuando usted no tiene fe en Dios, usted desagrada a Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradarle. No le vas a agradar, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, debe creer que Él es galardonador, debe creer que Él es un buen pagador, debe creer que Él te va a dar lo que tú esperas, te va a dar un futuro con esperanza. Hay que creer que Él existe. Por eso cuando vamos a orar, le digo a la gente: si vas a cerrar los ojos, ciérralos creyendo que Jesús está ahí. No ores pensando en el cielo. Hay gente que cuando termina de orar dice: ja, esta oración ni siquiera pasó del techo. Es que la oración no tiene que pasar del techo. ¿Quién dijo que tenía que pasar del techo? La oración tiene que estar ahí, porque Jesús está al lado tuyo cuando tú oras. Él no está en el cielo, Él baja y te escucha ahí al lado. Es más, cuando ores, no ores mirando hacia el cielo, Señor. No, ora hacia el lado, porque tienes a Jesús al lado. Háblale ahí, tienes que creer que Él está. El problema es que nuestra fe no nos deja ver a Jesús. Pero esta mujer tocó el manto de Jesús y al instante quedó sana. Seguro hay alguien esta noche que ha venido y necesita un milagro. ¿Por qué? ¿Saben algo? Nos han enseñado acerca de los milagros ordinarios. Hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios. ¿Cuáles son los milagros ordinarios? Respirar es un milagro ordinario. Por eso no agradece, porque es un milagro ordinario.
todos los días respiras, todo el mundo respira, ¿cierto? La gente dice, yo puedo caminar, es un milagro ordinario. Pero hay gente que hoy no ha venido por un milagro ordinario, han venido por un milagro extraordinario. Han venido por sanidad, han venido por restauración. O estás pensando en este momento, de pronto tú dices, yo no, pero sí, Señor, allá en la casa quedó fulanito de tal que está enfermo. Allá está la vecina que está enferma. Allá está fulanito, está mi esposo, está mi esposa, está mi amigo que está enfermo. Lo tienen hospitalizado en la capital, está hospitalizado en la clínica, en el hospital. Esta noche vamos a orar por ellos. Pero acérquese a Dios. La mujer tuvo que vencer la multitud. ¿Saben? A Jesús lo apretujaba demasiada gente. Por donde Jesús caminaba, había mucha gente. A Jesús le seguía mucho tipo de personas. A Jesús iban los altos, los bajos, los gordos, los delgados. A Jesús iban los negros, los blancos. Iban los americanos, iban los asiáticos. A Jesús iban los fariseos, iban los escribas. Iban los romanos. A Jesús iba todo el mundo, iba Jesús. Las mujeres cargaban a sus niños y le decían, Jesús, dale una bendición a mi hijo. A Jesús le llevaban paralíticos, rompían los techos y se los metían a Jesús para que hiciera milagros. A Jesús le decían, mira, este es un ciego. A Jesús le ponían allá la gente, se la ponían enfrente. Los endemoniados, cuando Jesús caminó por la tierra, los demonios se alborotaron. Solo pasó cuando Jesús caminó porque estaban tratando de desviar la concentración y la madurez de Jesús. Así que había mucha gente, pero esta mujer venció a la multitud. Esta noche usted tiene que vencer a la multitud, porque la gente es lo que no lo deja. El qué dirán, el qué dirán. Aquí hay gente que tiene que venir a Jesús dejando atrás incluso la familia. Suena extraño, pero te lo estoy diciendo con cariño. Incluso la familia. A veces es la familia la que más se opone para que usted vaya a Jesús. Madres que le dicen a sus hijos pequeñitos, usted no se va a bautizar, usted no me va a esa iglesia. Qué triste error, por Dios. Prefieren que su hijo no venga a la iglesia cuando está joven, para después tener que sacarlo a una discoteca, o de las drogas, o peor, de la cárcel, o ir a enterrarlo a un cementerio, porque de joven no lo dejaron venir a Jesús. La familia se opone. La familia te dice a ti, yo te conozco, yo sé que te gusta el licor, te vas a la iglesia a hacer chorizo para el diablo. Te vas allá a hacer chorizo para el diablo. Pero yo te conozco, y en 2 meses estás otra vez bebiendo. En 2 meses andas de mujeriego. En 2 meses andas de chismosa otra vez. Mejor no vaya para allá. ¡Qué vergüenza! La gente te mete esos cuentos en la cabeza. ¿Pero sabe algo? Jesús es experto transformando borrachos. Jesús es experto transformando prostitutas. Jesús es experto transformando mentirosos. Jesús es experto transformando idólatras. Jesús es experto transformando fornicarios, adúlteros. A Jesús le gusta. Cuanto más sucio esté usted, cuanto más pecador esté usted, mayor será el milagro que Dios hará en tu vida. Yo digo amén por eso. Amén. Hermano Fori, es que lo que yo he hecho es tan grande que yo no creo que Dios me perdone. Ah, por favor. El día que usted comprenda el amor de Dios por su vida, usted no va a querer salir de este lugar. Y usted va a querer hablar de eso todos los días de su vida. El día que usted comprenda el amor de Dios por usted. ¿Cuántos años tenía esta mujer? ¿Cuántos años tenía enferma? 12. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Saben? Ese mismo día que esa mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre tocó el manto de Jesús, ese mismo día, una niña. ¿Con cuántos años? 12 años tenía la niña también. Estaba enferma, la hija de un hombre. Ese hombre era un dignatario, un hombre importante de la sinagoga. Era un anciano de la iglesia. Un hombre de trabajo espiritual. La hija de él se enfermó. Y fueron a decirle a Jesús, a Jairo, le dijeron, Jairo, mira, tu hija está enferma. Digámosle a Jesús. Y Jairo va por allá, mientras la mujer toca el manto, Jairo va por allá y le dice a Jesús, mira Jesús, tengo a mi hija enferma, tú puedes ir a mi casa para que ores por ella, para que le pongas la mano y yo estoy seguro que ella va a ser curada. Y saben, aquí tengo algo que decirles. Cuando Lázaro murió, o cuando Lázaro enfermó, a Jesús fueron a decirle, le dijeron, Jesús, mira Lázaro, tu amigo está enfermo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Tranquilos. Y siguió su vida, ¿cierto? ¿Cuándo fue Jesús donde Lázaro? ¿Cuándo fue? Cuando ya tenía 4 días de muerto fue Jesús. Pero cuando Jairo le dice, Jesús, tengo mi hija enferma, puedes ir a orar por ella, puedes ir a poner la mano. Jesús dijo, vamos. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que a Jesús le interesa la oración de un padre o de una madre por sus hijos. Cuando usted ora por sus hijos, Jesús atiende y Jesús corre a su casa. Lo que pasa es que hay que sacar ciertas cosas de la casa para que Jesús pueda orar un milagro. Esa niña murió. Lo que me dice esto, que frente a las situaciones de la vida que usted no tiene solución,
Jesús es la solución. Esa niña murió. ¿Qué solución había para la muerte? Humanamente, ninguna. No había solución. Pero llegó Jesús y la niña, ¿qué? Vivió. Ahora te pregunto, ¿esta mujer tenía solución alguna con su problema? Había gastado el dinero, la habían excluido socialmente, había perdido la esperanza, no sabía dónde ir, la gente la había dejado, no tenía participación en la iglesia, no podía vivir, estaba sola ya, excluida. Vino Jesús y le devolvió ¿qué? La sonrisa, le devolvió el gozo, le devolvió la transformación. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. ¿Por qué lo rechazas? ¿Por qué te alejas de él? ¿Por qué cuando se te invita? ¿Por qué cuando se te dice? Tú dices, no, déjeme que pase el tiempo después, déjeme pensarlo. Nadie piensa para la salvación, nadie piensa para la sanidad de su vida, nadie lo piensa. Jesús es la esperanza. Por donde Jesús pasa, algo pasa. Usted podrá decirme, sí, hermano Fori, está muy bien, muy linda la historia, pero son 12 años, usted no conoce mi historia, usted no conoce mi vida. Yo tengo más que eso sufriendo, yo llevo mucho tiempo sufriendo. Abramos la Biblia otra vez. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Pero esta vez vamos a leer el versículo 10. Lucas capítulo 13, el versículo número 10. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén como señal. Amén. ¿Cómo vamos esta noche? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí está claro el tema? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿Así me hago entender? Muy bien. Saludamos a los hermanos y amigos que están en la transmisión. Dejen su pedido de oración, como lo decía el pastor, y aquí estaremos dispuestos a ir hasta su casa, a visitarle, a orar con usted y a compartirle un poco de la palabra. Muy bien. Lucas capítulo 13, versículo número 10. ¿Ya lo tienen, cierto? Vamos a leer esta otra linda historia. La mujer anterior, ¿cuántos años tenía sufriendo? ¿Cuántos años? Dígalo duro. 12. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con este. Dice, versículo 10 de Lucas 13. Jesús sana a una mujer en día sábado. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado, dice el versículo número 10. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18. ¿Cuántos años? 18 ahora. Ya no son 12. Ahora son 18 los que tiene esta mujer. Y alguien aquí puede decirme, ah, ahora como que la cosa se pone más interesante. Ya no son 12, ahora son 18. Y dice, 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Atentos a esto. ¿Un espíritu de qué? Un espíritu. La enfermedad de muchas personas es un espíritu que viene y se posesiona y toma control de las personas. Un espíritu de enfermedad. Y andaba ¿cómo? Encorvada. Esa mujer no podía mirar al cielo. Siempre andaba encorvada. La única manera para ver al cielo era tenían que acostarla con la boca para arriba para que ella pudiera ver al cielo. En otras palabras, esa mujer había perdido la esperanza. Encorvada, nunca podía disfrutar de ver un paisaje. Esa mujer no disfrutaba de jugar con los niños. Esa mujer era el escarnio de la sociedad. La gente se burlaba de ella. ¡Ja, ja! La encorvada, ¡ja, ja! La mujer que no tiene esperanza. Tampoco podía tener un esposo que la amara, que la hiciera sentir bien. Seguro le había afectado su autoestima. ¿Saben? Cuando uno está enfermo se le afecta la autoestima. Uno se siente poca cosa, uno se siente feo, uno se siente que no vale. La gente dice, yo no tengo valor, yo no tengo importancia. Así podía estar esa mujer. Esa mujer tampoco tenía un trabajo. ¿Quién la empleaba? A esa mujer, ¿quién le decía, tú eres especial? Nadie. Lo había perdido todo. 18 años. Encorvada, atada. ¿Saben que Satanás ata a la gente? Satanás ata a la gente a un vicio. Hay gente que está encorvada por el licor. Hay gente que está encorvada por la mentira. Hay gente que está encorvada porque le gusta, disfruta el sexo fácil. Hay gente que está encorvada porque disfruta de la miseria. Le gusta ser el objeto de la miseria, de la lástima. Gente que quiere, está encorvado toda su vida porque siempre está poniendo la mano. Deme, deme, deme. Yo siempre he dicho que parecen ovejitas. Hay gente que parece ovejitas. ¿Cómo hacen las ovejitas? Me, me. Hay gente que es así. Deme, ayúdenme, présteme, colabóreme, óreme, tráigame, lléveme. Y ¿hasta cuándo, por Dios? Lo que mueve la mano de Dios no es la lástima. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, creer en Él y actuar y moverse. Gloria a Dios. 18 años con una enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hay gente que dice, es que mis hijos están torcidos y eso no lo organiza nadie. Hay poder en Jesús, tráigalos a Jesús. Hay un adagio de la sabiduría popular, un dicho común que dice, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. ¿Lo han escuchado? Dice así, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Así me decía mi papá cuando yo estaba niño.
Porque yo fui un muchacho muy, muy, ¿cómo les digo el término para que se entienda aquí en su país? Travieso. Sí, ¿se entiende? Inquieto. Yo era de los que desbarataba la plancha para ver cómo calentaba por dentro. Desbarataba el televisor a ver dónde estaba la gente que hablaba por allá. Yo decía, ¿dónde está? ¿Ah? Eso me parecía sorprendente realmente. Los ventiladores los desbarataba, les quitaba las aspas. Yo decía, yo quiero que gire al revés. ¿Por qué tiene que girar para allá? Ese era yo. A veces me sobraban tornillos, pero lo armaba y eso funcionaba. Después a los días echaba humo. ¿Qué pasó? Se quemó. Porque Fabio lo desbarató, pero le faltaron tornillos, que le faltó una pieza. Ese era yo, muy travieso. Y mi papá, cuando me daba, porque me dieron mucho, a mí me daban hasta por sospecha. Sospechoso, venga, me daban mis cuerazos. Y mi papá me decía esa frase, me decía, mire que es que árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, me decía. Y saben, eso me fue calando en la autoestima, en mi corazón. Un paréntesis. Mamás y papás, sepan hablarle a sus hijos. Mírenme aquí, no se me desconcentren. Sepan hablarle a sus hijos. No les digan cosas, usted no sirve para nada, usted no parece hijo mío, usted no sirve, usted es tonto, usted es bobo. No le diga eso, eso se clava en el corazón. Y hay gente que crece y se va sintiendo siempre vacía, se va sintiendo que no es capaz, que no puede, porque esas palabras, las palabras no se las lleva el viento, las palabras o construyen o destruyen, así que sepa hablar, sepa decir. Mi papá me decía que árbol que nace torcido nunca su rama enderezaría. Lo que pasa es que mi papá no conocía a Dios. Pero cuando Dios llegó a mi vida, Dios me cambió, Dios me enderezó. Dios me dijo, ahora usted va a andar derechito, ahora usted va a andar por este camino, no se me tuerza ni a derecha ni a izquierda. Ahora usted va a ser un predicador, usted va a ser un pescador de hombres, usted va a ir a llevar el mensaje del Señor a muchos lugares. Usted lo voy a tener en un plan especial. Y no solo pasa conmigo, puede pasar con tu vida también, puede pasar con tus hijos. Seguro usted está encorvado, seguro está sin esperanza. Pero Jesús le dice hoy, le doy una segunda oportunidad y le doy un nuevo comienzo. ¿Cuántos años tenía la mujer con flujo de sangre? ¿Cuántos años? 12. ¿Ahora cuántos años tiene esta? 18. Y usted puede decir, hermano Forigas, usted no conoce mi vida. 18, pero usted no conoce mi vida. Hermano Forigas, yo llevo mucho tiempo sufriendo y usted ni siquiera sabe. Es que desde que nací estoy sufriendo. Vamos a seguir hablando a ver qué nos dice la Biblia. Vámonos ahora a Juan. Vámonos a Juan. Juan, el capítulo 5, el versículo número 1. Juan, capítulo 5, versículo número 1. ¿Ya lo tienen? Díganme amén. Ok, termine de buscarlo si no lo ha encontrado. Tómese el tiempo, búsquelo bien. Juan es el cuarto evangelio, el último. Está Mateo, Marcos, después sigue Lucas y después sigue Juan. Busque Juan ahí, ¿listo? Del Nuevo Testamento. Dice de la siguiente manera, Juan 5, versículo 1. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Yo pregunto, usted me responde. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió ¿a dónde? A Jerusalén. Versículo 2. Ojo, me responden. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo ¿cómo? Betesda. Dígalo duro. ¿Cómo es? Betesda, un estanque. El cual tiene 5 pórticos. Un estanque, habían unas columnas alrededor de ese estanque y ahí habían unas puertas especiales. Eso es lo que significan los pórticos. Versículo 3. En ellos yacía una multitud de ¿qué? ¿Una multitud de qué? Hoy el mundo está enfermo. El mundo está en crisis. El mundo está en desesperanza. Y la gente está poniendo su esperanza no en el lugar que debe ponerla. Miren lo que dice con ese paralítico. Dice, habían enfermos, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos que esperaban ¿qué? El movimiento del agua. Aquí en este mundo y tal vez esta noche en la iglesia hay gente que está como estos ciegos, como estos cojos, como estos paralíticos y como esta multitud de enfermos que están esperando que suceda lo incorrecto, no lo correcto. Hay gente que dice, y lo digo por experiencia propia, gente que dice, es que si yo cuelgo en la salida de la casa una matita de sábila, de aloe vera, si yo la cuelgo ahí, los demonios y los males no entran. ¿Se han escuchado gente que dice eso? Yo sí lo he escuchado. Hay gente que dice, me tengo que poner una manilla aquí. ¿Cómo le llaman? Una manillita, ¿sí?
que esta me va a proteger de lo malo que suceda en el mundo. Es que si me pongo la ropa, le dicen a uno, póngale la ropa interior al niño al revés. Póngale los calzoncitos a la niña al revés, para que no se la ojeen, para que no se le escuaje, para que no sé qué más. Dele agüita de no sé qué, que eso la protege contra los demonios. Es que yo tengo que hacerme no sé qué ritual, yo tengo que bañar. Báñese con agua de ruda, báñese con agua de no sé qué, le dicen a uno. Y eso le trae a usted sanidad, eso va a impedir que los demonios no sé qué. Vea, les digo algo. Las brujas, los brujos, la magia blanca, la magia negra y todo eso existe. Eso no es mentira, son pactos con Satanás. Pero lo que lo protege a usted de eso no es ni la mata de sábila, ni la manillita, ni el calzón al revés. Nada de eso lo va a proteger a usted de esos males. Eso es lo que estaba pasando con este ciego. Eso es lo que pasaba con estos enfermos. Ellos estaban buscando la esperanza en el lugar inadecuado. Ellos decían, viene un ángel del cielo, mueve el agua y yo caigo allá. Eso me parece lo más injusto de la vida. ¿No les parece que eso es injusto? Que una multitud de enfermos, paralíticos, estaban ahí, los ciegos estaban ahí, los paralíticos, el que no podía moverse, y que ahora lo pongan en una competencia para ser sanos. El primero que caiga al agua, ese va a ser sano. No faltaba el loco por allá que iba pasando y decía, se está moviendo el agua, y caía toda esa gente al agua. Nadie recibía sanidad. Se burlaban de ellos, jugaban con ellos. La gente, el mundo está jugando con la gente también hoy. Vayan donde fulanito porque ese señor sí te cura. En ese problema que tienes, ese sí te cura. Ese sí te sana esa enfermedad. Ese te saca eso que tienes. Eso fue que te dieron agua de no sé qué, dicen por ahí. No lo voy a decir porque estamos en horario familiar. Tremendo. Otros dicen, es que a mí me curó fulanito de tal. Ese médico sí, buenísimo. Me sacó ese maleficio que yo tenía, le dicen a mí. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Léanlo conmigo. Le voy a preguntar. Dice el versículo 5. Había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38. Ya no estamos hablando de 12. Ya no estamos hablando de 18. ¿Ahora de cuánto? 38 años enfermo. Y de pronto alguien aquí me está diciendo, hermano Fori, ay, usted no conoce mi vida. A la mujer de 12 años enferma, solo Jesús le pudo hacer el milagro. A la niña con 12 años que murió, solo Jesús le dio la sanidad, le dio la vida. De pronto alguien aquí me está diciendo, hermano Fori, ya mi matrimonio no le queda nada, eso ya murió. Quedan cenizas en mi matrimonio. ¿Sabe? El Dios que yo conozco, el Dios con el que hablo todos los días en la mañana, el Dios del que predico, creó el mundo de la nada. No había nada y Él dijo, sean las cosas, y fueron las cosas. De la nada creó. Ahora, las cenizas que quedan en su matrimonio, las cenizas son materia prima para Él volver a construir su vida matrimonial. Pero tiene que darle la confianza a Él, tiene que abrirle la puerta a Él. 38 años este pobre hombre enfermo. Y viene la parte interesante. Cuando Jesús lo vio, lean el versículo 6. Cuando Jesús lo vio, a mí me gusta esa expresión. Cuando Jesús lo vio, ¿dónde? ¿Cómo estaba el hombre? Acostado. ¿Sabe qué significa que estaba acostado? No era porque estuviera cómodo. No, él no estaba cómodo, estaba enfermo. Pero a mí me gusta el Jesús que ve a la gente que está acostada porque no puede valerse por sí misma. A Jesús le gusta la gente que aprende a depender de Él, el que dice, sabe, a mí no me lleven al estanque, yo puedo porque Jesús puede, porque Jesús trabaja en mí. Ahí lo vio Jesús acostadito y Jesús lo vio, o sea, Jesús se compadeció. El mundo hoy dice cosas como esta. Cuando usted está en su mayor problema, dice la gente, ¿dónde se mete Dios cuando más lo necesito? Cuando usted está en un problema grave y usted dice, ay Señor, ahora que te necesito, Padre, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está, Señor? Ahora te necesito, es ahora. No era ayer, es hoy, Señor. La gente cree que Dios está preocupado solo por los asuntos de las Naciones Unidas.
La gente cree que a Dios solamente le interesa lo que está pasando con Venezuela. La gente cree que a Dios solo le interesa lo que está pasando con Joe Biden en este momento y el problema legal que tiene. La gente cree que a Dios solo le interesa los incendios forestales que están ocurriendo en el Amazonas. La gente cree que a Dios solo le interesa la economía de un país o la cuenta bancaria de un magnate, de un artista que perdió una suma de dinero. La gente cree que a Dios le importa que la moneda está creciendo y que tu moneda se está devaluando y que estás... ¿Sabes? A Jesús le interesa eso, pero también le interesa lo tuyo, lo que es pequeño, lo que tú crees que eso no lo ve Dios. Dios te está viendo. A Dios le interesa la uña que te duele. A Dios le interesa el cabello que se te está cayendo. Porque Él te ama, porque tú eres el objeto de todo el amor de Dios. Él ama al mundo, pero te ama a ti de manera personal y te abraza a ti, así como abraza a los demás. Ese es el Dios lindo que tenemos. Dice la Biblia en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo. Miren la pregunta que Jesús le hace. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿No les parece que es una pregunta como incómoda, como medio extraña? No es extraña la pregunta. Jesús lo ve ahí tirado, enfermo, no puede entrar al agua porque él cree que tenía ese concepto, esa costumbre. Hay gente que vive de costumbres. Y dijo, pobrecito, voy a preguntarle, ¿será que le pregunto? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano, mijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Una pregunta extraña. ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Dígame. Hago un paréntesis. A Jesús le gusta hacer preguntas retóricas. Miren las preguntas que hace Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué les preguntó Dios? ¿Dónde estás tú? Le preguntó a Adán. ¿Dónde estás tú? Le preguntó, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? ¿Sí sabía Dios o no? Claro que él sabía. ¿Dónde estás tú? Le pregunta. Luego le dice, ¿comiste del árbol que te dije no comieras? ¿Será que Dios no lo sabía? Claro que lo sabe. Luego le pregunta, cuando Caín mata a Abel, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ay, por Dios. ¿Dónde está tu hermano? Un hombre llamado Elías hace milagros. Y un día se deprime, tiene miedo porque una mujer lo amenazó y se metió por allá en la cueva. Y se metió allá y Dios se acerca y le dice, ¿qué haces aquí? Por Dios, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no sabía Dios que estaba ahí metido de miedo porque le temblaban las paticas porque la mujer esa lo había mandado a matar? Claro que sí. Dios hace preguntas retóricas, no porque no sepa lo que nosotros vamos a responder, sino porque a veces nosotros necesitamos saber si estamos en el lugar correcto. Y Dios le pregunta a este hombre, le pregunta a Dios, ¿quiere ser sano? Y uno dice, la pregunta está extraña, ¿quiere ser sano? Pues déjeme decirle que la pregunta no es extraña del todo. La pregunta tiene mucha razón de ser. Porque hay gente que cuando Dios le pregunta, ¿qué quiere? La gente no sabe lo que quiere. De hecho, este ciego, este hombre, este paralítico, me dice a mí que ese hombre no sabía lo que quería. ¿Cuál pregunta le hizo Jesús? ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? Sí, señora, así dígalo duro, hermana. ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Quiere ser sano? Y mire lo que el hombre responde, para que vamos terminando esta noche. Mire lo que el hombre respondió. La pregunta era sencilla. Él tenía que decir sí o no. ¿Pero qué respondió el muchacho? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le preguntó, ¿tienes alguien que te meta al estanque? Fue lo que Jesús le preguntó. ¿Qué es lo que le preguntó el Señor? ¿Quieres ser sano? Señor, es que no tengo quien me meta al agua. No te pregunté eso. ¿Quieres ser sano? Señor, es que no tengo plata para ir al médico. ¿Quieres ser sano? Señor, es que no tengo trabajo. ¿Quieres ser sano? Señor, es que mi marido se fue. ¿Quieres ser sano? ¿Saben que esta noche Jesús pregunta eso también? ¿Quieres ser sano? Y esta noche nos vamos a dar cuenta si la gente quiere ser sana o no. Hermano Fori, usted no conoce mi historia. Sí, ese hombre tiene 38 años, la otra mujer tenía 18 y la otra tenía 12. ¡Ah! Usted no sabe, hermano Fori, yo llevo toda la vida sufriendo. Abramos la Biblia. Vamos a Lucas. Nos vamos a Lucas. Lucas, capítulo
18. Lucas 18, versículo 35. ¿Sabe? El ciego de esta historia era ciego de nacimiento. Toda su vida había estado ciego, no había podido ver. ¿Saben? Yo hablaba con el pastor Leo en su condición de la falta de su vista. Le hice tres preguntas hoy conversando con él. La primera pregunta que le hice fue: pastor, ¿usted recuerda algo? ¿Usted nació ciego o usted quedó ciego? Y él me cuenta la historia y me dice: Fori, yo a los 2 años quedé ciego, pero yo recuerdo la imagen de mi abuela, dice él. La imagen de mi abuela la recuerdo. Tiene algo. Este hombre de la historia no tenía una imagen de nadie. Se tocaba el rostro y trataba de imaginarse cómo era un ser humano y él no podía. No podía percibir un color, no sabía qué era el rojo ni qué era el verde. El hombre estaba en una condición triste, toda la vida sufriendo. ¿Y saben qué dice el versículo? Por allá el versículo número, a ver si alcanzo a ubicarlo. Versículo 41. Al ciego Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y este ciego sí la tenía clara. Dijo: Señor, que reciba la vista. Una mujer con 12 años sufriendo, una niña de 12 años muere, una mujer con 18 años sufre, otro con 38, y ahora encontramos uno que ha sufrido toda la vida. ¿Con cuál se identifica usted? No me interesa con cuál se identifique. Lo que sí me interesa decirle esta noche es que el mismo Jesús que le hizo el milagro a la mujer con 12 años de flujo de sangre, el mismo Jesús que resucitó a esa niña, el mismo Jesús que le dio la vida a esa mujer encorvada, el que le devolvió el gozo a esa mujer, el mismo Jesús que le devolvió la vista y la sanidad y el gozo a ese hombre con 38 años ahí postrado, y el mismo Jesús que le devolvió la vista a este ciego de toda la vida, es el mismo Jesús del que estamos hablando esta noche, y el mismo Jesús al que yo te voy a invitar que le abras el corazón hoy. Ese Jesús puede transformar tu vida, te puede hacer un milagro, pero tú solo necesitas fe. No necesitas más. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo creo en ese Dios. ¿Y usted? Yo creo en ese Dios. Y no solo lo creo porque lo predico, sino lo creo porque lo vivo y porque todos los días me hace milagros. Y el milagro más lindo es que usted y yo estemos vivos hoy, con problemas, con dificultades. Pero Jesús, más que quererlo a usted sin problemas, sin dificultades, incluso hasta sano, más que quererlo sano, Jesús lo quiere salvo. Eso es lo que Él anhela de usted, salvo. Porque hay una garantía: al cielo no entraremos enfermos, ni espiritualmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Al cielo entraremos transformados por Jesús.